Hay infinidad de, digamos, de comentarios y algunas quejas de madres que ponen, mira, estoy desesperada, llevó al neurólogo, a la psiquiatra, a mi hijo, y le dieron para quitar su hiperactividad, la bendita, los benditos antipsicóticos. Ayer estaba yo leyendo ¿cómo se llama? La fórmula química de uno que se llama alo, no sé qué cosa con H, alo, no sé qué, se me olvidó el nombre, Aloperidol. aloperidol, que es un antipsicótico, es de los primeros que salieron, pero tiene muchos, pero muchas reacciones secundarias, tiene muchos efectos secundarios. Entonces, la mamá dice que el niño ahora está todo el día así, entonces, claro, hay que acomodarle la dosis, ah, pero en una acomodadera de dosis. Ya el niño no es hiperactivo, ya no está a su naturaleza. O sea, es tan difícil para mí todo esto, porque me encantan los niños TDAH. O sea, yo soy defensor de los niños TDAH. Y en serio, Sí, y me bueno, pero o duró, sea, no sé. bueno, el hecho de que seas defensor de los niños con TDAH no quiere decir que el niño con TDAH no se deba de medicar, porque también No, podría no, haber un no, no. defensor de los niños con TDAH que Por considere que es un supuesto. derecho del niño también la Claro. medicación. Ahora, yo creo que Claro, hay y tú sabes. estas experiencias que tú cuentas que sí son comunes, creo que ahí se comete el error también por parte de los médicos que llegan a tener estos problemas de considerar las propiedades sedantes de algunos medicamentos para controlar la hiperactividad, y ese no es el paradigma del tratamiento del TDAH. El paradigma del tratamiento del TDAH son los estimulantes del cerebro, no los Eso es que sedantes, digo. los tranquilizantes, y los antipsicóticos, que también se han llamado tranquilizantes mayores, pues sí sedan al niño. Pero la meta no es que por la vía de la sedación lo controles, porque en realidad si tienes a un niño sedado, ese niño sedado se va a concentrar peor todavía. No creo que saque 10 en matemáticas si el medicamento lo está sedando, ¿no? Ajá, pero ¿y si toma metilfenidato y también toma risperidona o caloperol? O sea, Bueno, fíjate que en psiquiatría infantil la mayoría de los pediatras tenemos una regla que tratamos de mantener. Obviamente hay sus excepciones, que es lo que llamamos la monoterapia. Es decir, en niños y adolescentes hay que hacer todo lo posible para que solamente ese niño o adolescente reciba un solo fármaco, no dos. Claro, yo te puse también de mi consulta, hay casos más difíciles en donde después de haberle apostado a la monoterapia, no fue posible y tuvimos que usar dos o tres medicamentos, pero por son la los mismos. depresión. La mayoría de los pacientes que yo atiendo solamente toman un medicamento.